Los dactilogramas, como os he dicho, están formados por crestas y surcos. Bien, pues las crestas, si las observáis, son líneas generalmente redondeadas de distintos tipos y formas. Son en relieve, en contraposición a los surcos, que como os he dicho, son los blancos. Están formados por papilas dérmicas, vasos sanguíneos y nervios, y pueden ser de tres tipos. Rectas, que serían así. Mixtas, que tendrían parte recta y parte curva, y directamente curvas. Pueden ser así, pueden ser en forma de espiral, o varios círculos concéntricos. Cada uno de las crestas puede caracterizarse por tener puntos característicos. Estos puntos característicos son las particularidades que nos van a representar a cada uno de nosotros o a cada uno de nuestros dedos. Estos puntos característicos son los que sirven para poder identificar a un individuo. Dependiendo del país en el que nos encontremos, se exigen diferentes números de puntos característicos para hacer coincidir la identidad de una persona con las huellas que tenemos. ¿De acuerdo? En España se exigen entre 10 y 12 puntos característicos. Las variedades de estos puntos, pues son 11. Vamos a ver cómo es cada uno de ellos. En primer lugar, el primer punto característico se denomina línea abrupta. Y su dibujo sería así. Una bifurcación sería cuando la propia cresta se bifurca. En contraposición, la convergencia son dos crestas que se unen en una sola. La desviación la encontraríamos aquí. Parece que una cresta va a seguir un recorrido, pero de repente se desvía. Esta sería el punto. El fragmento sería una cresta muy pequeñita en medio de otras dos que discurren paralelas. El ojal sería este, con forma redonda. El empalme sería este, que nos une otras dos crestas. La interrupción nos haría ver que una misma cresta se interrumpe, pero sigue continuando en la misma línea en la que lo venía haciendo. La transversal, que es la que cruza a otras dos, que sería esta que he dibujado en el medio. Y la rama sería esta pequeñita, ¿vale?, que sale de la principal. Bueno, pues estos son nuestros puntos característicos. Recordad que en España son necesarios que coincidan de 10 a 12 entre la persona que tenemos delante y las huellas que tenemos impresas, para saber que estamos hablando de una misma identidad. Las crestas que estamos viendo se agrupan para dar lugar al dactilograma y es lo que se llama sistemas papilares. Tenemos tres tipos: el sistema basilar, el sistema nuclear y el sistema margilar. El sistema basilar está compuesto por crestas transversales desde la parte inferior de la yema del dedo y termina en la limitante basilar. Este sería nuestro primer sistema, el de la base. El sistema nuclear es el que se encuentra justo por encima, que se hace coincidir con el núcleo. Y el sistema marginal es el que resta. Está formado por todas estas crestas, que son las más alargadas, las más amplias, que son las que rodean al núcleo. La forma que tomen las crestas puede contribuir a la formación de deltas. Según la definición del profesor Olóriz, que os la he copiado aquí, son figuras triangulares o en forma de trípode producidas por la aproximación o confluencia de las limitantes de los tres sistemas papilares. Los denomino deltas porque se parecen a la delta mayúscula griega. Tendríamos entonces la limitante basilar, que sería la base del triángulo que forma ese delta, la limitante nuclear, que sería la parte externa del triángulo, la que más se aleja del núcleo,
perdón, la que más se acerca, y la marginal, que sería la que más se aleja de ese núcleo. Vale, lo vamos a ver en este dibujo mejor. En este triángulo, que es hundido o blanco, tendríamos aquí la limitante basilar, esta parte sería la limitante nuclear, porque aquí empezaría a formarse el núcleo, y este lado formaría la limitante marginal, por ser la que más alejada está del núcleo, que lo tenemos a esta parte. En caso de que nuestras crestas, de que nuestro delta estuviese formado por un trípode, ¿vale?, por una cresta negra, no por un surco hundido, tendríamos aquí la limitante nuclear, tendríamos aquí la basilar y tendríamos aquí la limitante marginal, que es la más alejada del núcleo, ¿de acuerdo? Bueno, según, una vez que tenemos localizado el delta, según donde esté situado, tendremos dos tipos, dependiendo si estamos ante un monodelto que solamente tenga un delta o un bidelto que tenga dos o más deltas. En el caso de los monodeltos serán derechos o izquierdos, es decir, sinistrodeltos o dextrodeltos, ¿vale? Según estén situados a la izquierda o a la derecha, siempre desde la perspectiva de la persona que lo está observando. Los bideltos pueden ser exteriores al núcleo o interiores dentro del núcleo. Por su forma pueden ser triangulares o de trípode. Ya os lo he empezado a adelantar, puede ser que estén formados por las líneas negras de la cresta, las que eran en relieve, que os he comentado, o que sean surcos hundidos, que también puede ser que den lugar a la formación de un delta, ¿vale? En el caso de los triangulares pueden ser abiertos o cerrados, y en el caso de los de trípode pueden ser largos o cortos. Os los voy a dibujar para que se vea un poquito mejor. Vale. En el caso de los triangulares, vamos a ver, los abiertos pueden ser totalmente abiertos. Tendríamos esta figura que no está unida por los lados. Tendríamos una abertura superior, estaría abierto por la parte de arriba. Un triángulo abierto por la parte interior, siempre respecto del núcleo, ¿de acuerdo? Tendríamos el núcleo a la izquierda. O abierto por la parte exterior, seguiríamos teniendo el núcleo a la izquierda. Esto los abiertos. Los cerrados, podemos tenerlos totalmente cerrados, cerrados por la parte superior solamente, cerrados solamente por la parte interior, o cerrados solamente por la parte exterior. En el caso de los deltas que se configuran como trípode, en negro, pueden ser largos o cortos. Los largos pueden ser totalmente largos, pueden ser largos por su parte superior, pueden ser largos solamente por la parte interior, recordad que respecto del núcleo, que lo tendríamos aquí, o solamente largos en su parte exterior respecto del núcleo. Los cortos, seguimos la misma lógica, pueden ser cortos totales, solamente cortos en su parte superior, solamente cortos en la parte interior y solamente cortos en la parte exterior respecto del núcleo. Dentro de cada uno de los deltas se puede apreciar algunas veces porque existe físicamente el punto y si no porque nos lo tenemos que imaginar, el punto déltico, que va a ser la parte más central del delta. En caso de que sea un delta blanco, hundido o un surco en forma de triángulo, el punto déltico sería su parte más central. En caso en que el delta sea en forma de trípode, negro o saliente, el punto déltico también sería su centro, es decir, la convergencia entre las líneas que lo forman, ¿de acuerdo?
Hemos visto el delta y ahora tenemos que saber qué es el núcleo, que también hemos estado hablando de él. Pues bien, el núcleo es el conjunto de crestas de un dibujo papilar comprendido entre el sistema basilar y el sistema marginal. Recordad que es lo que se nos quedaba dentro, ¿vale? En el centro. Los tipos mononucleares con un solo núcleo o binucleares con dos o más núcleos. Los mononucleares pueden ser ansiformes con forma de asa o verticilares con forma redonda. Los ansiformes vendrían a ser una cosa así y los verticilares de forma redondeadas o en espiral, que también lo hemos visto al principio. En el caso de los binucleares, serían biverticilares cuando este mismo dibujo redondo existiese más de una vez. Biansiformes cuando tuviésemos dos núcleos en forma de asa dentro de un mismo dactilograma. Y mixtos cuando tuviésemos uno de cada tipo dentro de un mismo dactilograma. También puede ser el caso de que sea un dedo anuclear que no tenga núcleo. Para terminar, también dentro de los núcleos tenemos el punto central, que es la cresta más interna del núcleo. Vendría a ser esto, por ejemplo, ¿vale? El puntito más central. También puede ser que nuestro núcleo tenga una recta que confluye justo en el centro. Entonces el punto lo tendríamos más claro. También podría ser que nuestro núcleo tuviese forma de interrogante. ¿Dónde estaría el punto central? Aquí, ¿vale? Bueno, pues esto respecto del punto central del núcleo. Tenemos que tener claro dónde se encuentra tanto el punto central del núcleo como el punto déltico, porque después a la hora de subformular vamos a necesitar contar el número de crestas que hay entre uno y otro, ¿de acuerdo? Así que bueno, volvéis a ver los dibujos y si tenéis cualquier duda me preguntáis, como siempre, por los medios habituales. Os espero en la siguiente clase, que será sobre el sistema dactiloscópico español, en la que aprenderemos a formular y a subformular. Un saludo.